Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como ya es costumbre, les contaré un chiste. Espero que aunque sea les saque una sonrisa x de bueno. He aquí el chiste. Un niño le pregunta a su papá que si el coco se lo puede llevar, y el papá le dice: tranquilo hijo, el coco solo se lleva a personas feas. Y el niño le responde: uy papá, ¿cómo estás tan tranquilo? El coco te va a llevar xd, jajaja. Bueno gente, por favor suscríbanse al canal, con eso me ayudan mucho. También dejen sus valiosos comentarios y sus likes. Y bueno, sin más que agregar, que comience el vídeo de esta ocasión. La leyenda del Yeti o el abominable hombre de las nieves. Todas las habladurías de este ser comenzaron en 1921, cuando el coronel Howard Bury, jefe de la primera expedición británica en el Everest, aseguró haber visto con sus propios ojos, justo en las pendientes nevadas, unas siluetas. Al ver tales siluetas, su curiosidad aumentó muchísimo más, por lo que decidió avanzar hacia el lugar en el que percibió tales figuras. Pero, aunque el descubrimiento que imaginaba resolver, se convirtió en la obtención de nuevos elementos de su investigación, pues encontró unas pisadas descomunales. De hecho, a raíz de ello, muchas personas aseguraron haber hallado otras pruebas, como pelo y huellas, las cuales apuntaban a que la existencia del Yeti era real. Aunque, claro está que para la comunidad científica, las pruebas que las personas aseguraban haber observado, no eran suficientes indicios para concluir que en realidad sí existía este ser. Después, en 1951, Eric Shipton fotografió unas huellas en Nepal, las cuales resultaron ser un hecho curioso, pues no se comparaban a las de ningún ser conocido hasta el momento, pues eran en extremo grandes. Curioso, ¿no? Muchas personas que dicen haberse topado con dicho ser, aseguraron escuchar un silbido agudo, nada parecido ni similar al rugido de un oso. Afirman también que se mueve en solitario y huye del lugar donde lo ven, con movimientos muy ágiles y rápidos. Todos ellos realizados en una posición erguida, igual a la de un ser humano. Y dicen que sus brazos son largos, tan largos que llegan hasta sus rodillas, y su cabeza es desproporcionalmente grande. Lo cierto es que, sea verdad o sea mentira, será la vieja del otro día, no es cierto. La verdad es que la única forma en la que puedes comprobar algo, para ver si existe o no, es averiguando más a fondo, y para ello, tienes que ir al lugar de los hechos. Así que, no lo sigas pensando más y corre a hacer tus maletas para viajar a este lugar. Tal vez seas la primera y única persona en descubrir y poder fotografiar o evidenciar de una forma más certera al Yeti. El Yeti abominable hombre de las nieves, o Jigou para los tibetanos del Himalaya, podría ser un críptido interpretado como un simio gigante emparentado con el pie grande jienense, el Yowie en Australia, el Kunk en los Andes, Basajaun en el País Vasco y otros mitos similares presentes en numerosas culturas. Ante la ausencia total de pruebas, solo se cuenta con relatos que lo describen como un simio gigante bípedo que se cree que está localizado en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya, pero otras fuentes indican que podría ser una variedad de oso albo lanudo similar al oso polar. En algunos monasterios de Nepal se conservan restos supuestamente pertenecientes al Yeti, pero que posteriormente se ha demostrado que pertenecen a una especie de cabra local. En los monasterios budistas de Kunjung, Pangboche y Namche Bazar, en Nepal, se dice que conservan como reliquias los cueros cabelludos o escalpos de yetis, además de una supuesta mano incorrupta en el de Pangboche. En 1961, tras un estudio efectuado de la cabellera de Kunjung, se dio a conocer que pertenecía a otra especie de animal, un pariente del rebeco, el serau del Himalaya, Capricornis tar, y no a un primate desconocido. El objeto en cuestión es un tipo de caperuza que suelen utilizar los monjes en las danzas rituales. Las de los otros monasterios estaban igualmente confeccionadas. Estos artilugios se veneran y son consideradas auténticas reliquias por parte de los monjes del monasterio, porque son antiguos, contando más de 300 años de antigüedad. Las personas que creen en su existencia lo consideran pariente lejano del orangután que habitó en esta cordillera hace millones de años, y que por las características que presentaría, posiblemente esté emparentado con el pie grande, el Yowie y el Kunk. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes de la existencia de este primate. Incluso otras investigaciones relacionan al Yeti con los osos. Por otra parte, es muy dudosa la existencia de simios de semejante tamaño. Quienes lo niegan, como el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, afirman que los primates en general y los simios en particular solo viven en lugares donde existen frutas todo el año, es decir, en las zonas tropicales. Además, no hay grandes primates en las estepas, ni en los pinares mediterráneos, ni en los bosques de coníferas. Solo simios de pequeño tamaño, al no haber suficiente alimento disponible.
Uno por otro lado, el montañero, periodista y jurista César Pérez de Tudela afirmó haber avistado a Yeti a la bajada de la Napurna, en 1973. En el año 2008, un grupo de investigación japonés encabezado por el científico Yoshiteru Takashi, líder del proyecto Yeti Nippon, recorrió durante 42 días la región de alta montaña de Aulagiri IV, dejando constancia de haber fotografiado presuntas huellas de unos 45 centímetros de longitud del escurridizo primate. Takashi asegura que volverá a Nepal y al Tíbet durante los próximos años y no dejará el proyecto hasta que su grupo obtenga pruebas fehacientes de la existencia del ser legendario más buscado del planeta. El Yeti también es llamado el mono dorado. Por otro lado, Reinhold Messner, primer alpinista en subir al Everest sin oxígeno, primero en hacerlo en solitario, primero en coronar los 14.800, considerado el mejor alpinista del mundo, acostumbrado a vivir en la zona, tras realizar un avistamiento dedicó unos años a su estudio y ha escrito un libro sobre el tema, 3 identificando al ser con el gemo o gemon, el oso pardo tibetano, animal nocturno, grande, que puede caminar a dos patas, de color variable, siempre solitario salvo cuando busca pareja o durante la cría, siendo muy temido por su gran fuerza por los habitantes de la zona, ya que ha causado muchas muertes. Otras fuentes señalan lo mismo. Se trataría de un oso similar al oso pardo polar noruego de tipo lanudo adaptado a las alturas. Es de notar que en todos los relatos de avistamientos jamás se menciona a más de un individuo. Por ello, una objeción muy importante es el hecho de que la supervivencia de toda especie requiere la existencia de una población de cierto tamaño, con individuos de diversas edades e incluyendo formas juveniles, que jamás se han referido, lo que hace muy difícil justificar un ocultamiento de tal población por un tiempo prolongado, como se asevera. Científicos liderados por la bióloga evolutiva Charlotte Lindquist, de la Universidad Estatal de Nueva York, en Buffalo, examinaron más a fondo el ADN mitocondrial de las muchas muestras de supuestos restos del Yeti. En total, los científicos analizaron 24 muestras, incluidas 9 supuestamente pertenecientes a la criatura. Los resultados demostraron que el oso pardo del Himalaya, Ursus arctosus avellinus, es uno de los clados de la primera ramificación dentro del linaje del oso pardo, mientras que los osos pardos tibetanos, Ursus tibetanus laniger, divergieron mucho más tarde. Un clado es una agrupación que contiene un antepasado común y todos los descendientes, vivos y extintos, de ese antepasado. Los tiempos estimados de divergencia de la meseta tibetana y los linajes del oso del Himalaya se superponen con eventos de glaciación del Pleistoceno medio y tardío, lo que sugiere que los osos existentes en la región son descendientes de poblaciones que sobrevivieron en refugios locales durante las glaciaciones del Pleistoceno. Bueno, aquí termina el vídeo de esta ocasión, espero que les haya gustado. XD bueno, les recomiendo mucho el canal de mi amigo Games Locuendo y también les recomiendo mucho el canal de JoseCar55, tiene muy buenos vídeos XD y bueno, sin más que agregar, nos vemos en el próximo vídeo.